¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Ramfit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, que es Ramfit-UY. Te vamos a mostrar lo que fue la última edición de la 5K Down, tremenda carrera solidaria. Corrieron cerca de 4.000 personas en el circuito del Prado. Mirá. Heart's where it belongs. Place I knew. Y para nosotros es importante porque también es una forma de visualizar. Hay muchas carencias todavía en la sociedad y es el momento de mostrar lo que hace falta. Por ejemplo, ahora estamos en edad escolar y entonces es como una fuerza para decir, bueno, acá estamos, hay que hacer esto, hay que cambiar esto. Y aparte también es una fiesta, porque para nosotros es una fiesta de celebrar su vida y que haya llegado a nosotros. Mirá, Alan está, tiene mucha ansiedad todos estos días. Aparte que también hace 2 años que no se hace. Y claro, si bien se hacía virtual, él tenía como el por qué no se hace y no se corre. El tema de la pandemia nos desapagó un poco esa luz y entonces este año se vuelve con todo y está muy contento. Estamos acá desde el primer comienzo de la primera carrera. Creo que es bien importante porque es una causa noble que muestra lo que se puede hacer para colaborar con la asociación y bueno, con esta causa. Y bueno, y dar visibilidad al síndrome Down. Y también al estar así tantas personas juntas, también nos damos cuenta de la fuerza que tenemos como colectivo para lograr proyectos que querramos y tratar de que tengan las mismas oportunidades las personas con síndrome de Down que cualquier otra persona, que cualquier otro niño, cualquier otro bebé. Well, we packed our things and left it all with nothing but our time, but our time. Nos encanta la gente que se sume y que no tenga un familiar y que nada, se copie con la idea y de repente nos acerca y nos pregunta y vienen con felicidad, no es que vienen como si fuese un, no sé, o sea, les gusta acompañarnos y nos apoyan un montón y nos sirve a nosotros como familia también. Sí, siempre decimos que esta no es una carrera competitiva, ¿no? No tenemos el número, no tenemos el chip, pero igual así vemos que bueno, que los corredores se suman. Creo que es como otro lado de la carrera competitiva, ¿no? Es sí correr, pero desde otro lado, ¿no? Desde el estar juntos, desde la empatía con los otros. Así que nada, estamos contentos de que el grupo sea totalmente heterogéneo de la gente que participa. Son familias, son niños, son adultos y son corredores también. También la agrupación de atletas que colabora desde un principio, nada, también las trae como esos corredores. Y bueno, acá mi marido es corredor. Y bueno, normalmente, hasta que antes de que naciera Ian, de alguna manera la hacíamos corriendo. Ícaro lo llevaba en un coche, bueno, o en bici, o iba a ser caminando. Dada la situación, va a ser caminando. Nuestra idea es caminarla, ellos la quieren correr. Vamos a ver en el camino qué sale, pero va a ser medio y medio, me parece. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line. I won't let go. Cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind. Cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when waste.
wasted days. Summer's golden haze. Un montón de gente, la verdad. Vamos arriba a mí. ¿Y? Divino, espectacular. Lleno un gente. Ambiente hermoso para venir, sí. Tratando de hacer correr al gordito. Esta ha sido una carrera excepcional. Primero por la vuelta de la pandemia, había muchas ganas de celebrar, de festejar. Nosotros siempre tenemos una inscripción de 2.600, 2.700 personas y llegan a venir 3.000. Pero esta vez se inscribieron 3.900 y pico hasta ayer, o sea que hoy se siguieron inscribiendo. Es una hermosa sorpresa. Una gran alegría porque recibir familias nuevas para esto siempre es algo estupendo. La asociación Down se basa en que todos salimos juntos adelante, en compartir nuestras experiencias y en buscar proyectos que hagan a la asociación y a los chicos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, buscando que se cumplan sus derechos y alcancen toda su autonomía. Living in this big blue world, with my head up in outer space. I know I'll be A-okay. I know I'll be A-okay. When I see trouble come my way. Ella es mi primita y bueno, vinimos también con mi hermana. La carrera divina, ¿no? Re linda. Nosotros estamos vinculadas a la asociación Down también. Ella empezó a ir desde mayo. Y bueno, nos parecía una buena oportunidad compartir esta carrera. Una oportunidad donde la diversidad tiene esa oportunidad, bueno, de, en este caso de correr, bueno, de ver los diferentes ritmos. De hecho, bueno, es el eslogan que tiene esta carrera, todos a su ritmo. Y eso creo que fue lo que impulsó a que tanta gente viniera, ¿no? Una carrera impresionante, no la tenía en mi mente y una experiencia muy linda. Es mi primera carrera, no es por nada viendo este tipo de programa como el de Ranfin, estando sentado en mi casa varios tiempos, siempre por empezar, siempre le decía a mi casa, bueno, un día de esto me voy a largar a correr, un día voy a salir, bueno, mis propios hijos se reían, decían, sí, papá, y bueno, hoy estar acá es para mí importantísimo. Y no pensé la magnitud de la carrera y la familia, los niños, los ancianos, la verdad, impresionante. Me gustó el tema de la causa, de apoyar también, mi esposa tiene una sobrina, y me gustó el modo de apoyarlo, una manera de apoyarlo y también parte de la carrera por la salud, uno mismo, ¿no? Motivándonos a hacer esta movida que está muy buena, muy bien organizada. La salida es una emoción, la verdad, todo el mundo sin conocerte te saluda, te motiva, dice no te quedes. Bueno, y en el tramo de la carrera lo que vi lindo es que uno cuando corre solo, más o menos a veces le cuesta, pero esto parecía que la gente te empujaba. No paré. La verdad, pensé que me iba a morir ahí en los repechos eso, pero siempre había uno que te alentaba, te decía, mantén la respiración, vamos arriba. Y ese aliento, la verdad, me hizo llegar hasta la meta, que fue impresionante para mí.
cuando cruzaste ahí, ¿qué se te vino? No, no, le dije a mi esposa, filmame porque esto es impresionante y la verdad es una emoción muy linda, porque la misma movida te contagia. La verdad, impresionante. Es alentar a muchos que puedan participar de esta movida y apoyar la causa, ¿no? Salimos caminando con ella, después con mi hermana trotamos un poquito y después el último tramo lo hicimos con ella. Pero para mí fue una satisfacción porque hacía pila que no corría y volver a esto, para mí estuvo genial. Bueno, cuando pasé el arco que fue con ella, la emoción, porque llegar junto con ella fue una emoción bárbara con mi hermana. Bueno, también estaba el papá de ella, que la acompañó en los últimos metros. Sí, sí, sobre todo eso, es como la satisfacción de haber llegado, haber logrado la meta y con ella, compartir con ella.